Bienvenidos a Confesiones 23. Actualización. Mi familia olvidó invitarme al funeral de mis abuelos. Aquí está una nueva actualización de esta historia. Si quieres saber cómo empezó todo, en la descripción del video te dejo el enlace. Tuve que cambiar las cerraduras. Mi hermano se quedará oficialmente con nosotros por un largo tiempo. Mi esposo y él pasaron todo el domingo organizando el sótano y cambiando las cosas para que ahora tenga su propia área en la que sentirse cómodo. Es bastante hábil, y también ha comenzado a arreglar pequeñas cosas en nuestra casa. Nuestras ventanas y puertas nunca se han cerrado y desbloqueado con tanta suavidad. Incluso arregló uno de los armarios que nunca usamos, porque nunca podemos abrir la maldita puerta. Lamentablemente, también tuvo que cambiar las cerraduras de nuestra casa y conseguirnos llaves nuevas. Esto se debe a que mientras mi esposo y yo estábamos fuera este sábado, aparecieron las mamás. Nos habían estado llamando y enviando mensajes de texto toda la semana, pero en realidad no les respondíamos, así que supongo que los dos decidieron venir y discutirlo en persona. Tienen llaves de emergencia de mi casa y simplemente entraron. Mi hermano les dijo que se fueran, discutieron y mis vecinos entrometidos, pero amables, llamaron a la policía cuando notaron la conmoción. Entonces, Recibimos una llamada de la esposa del vecino, regresamos a casa y nos encontramos con algunos policías en nuestro jardín, todos los vecinos afuera, aspirando sus árboles, y mis vecinos entrometidos, pero amables, parados en mi porche con mi hermano detrás de ellos, haciendo lo mejor que podían. Impresión de Gandalf, no pasarás. Tuve que hablar con la policía, explicarles que estábamos teniendo una disputa familiar y vomitaron la palabra. Realmente no recuerdo todo lo que dije y estaba temblando mucho. Nuestros policías locales son realmente geniales. Chicos y chicas fantásticos vestidos de azul, y se lo tomaron todo con calma. Hace mucho frío aquí, así que uno de ellos me hizo acompañarlo en su crucero con la calefacción encendida, y me dio una botella de agua para calmarme mientras hablábamos. Preguntaron si queríamos que las mamás entraran ilegalmente, pero no estaba seguro de si eso contaba como un cargo criminal, así que les pregunté a los policías si podían obligarlas a irse lo cual los policías hicieron sin problemas. Creo que las mamás se sorprendieron de que nos tomáramos esto tan en serio. No pelearon ni nos gritaron. Simplemente se fue en silencio. Mi papá me prometió que se aseguraría de que su esposa nos dejara en paz. Si no, dijo que también tendría una conversación severa con mi mamá. Él y yo hablamos el domingo por la mañana y parecía absolutamente al límite de sus fuerzas. Mi marido le dijo en broma a mi padre que él también podía mudarse. A lo que él se negó. No estoy seguro de a dónde ir desde aquí, pero instalaremos algunas cámaras circulares una vez que lleguen. Y todos menos mi papá están bloqueados. Ojalá todos nos dejen en paz. Maldita sea, no esperaba que apareciera entonces. Bueno, sospeché la posibilidad pero todavía pensaba que las posibilidades eran bajas. Perdóname por preguntar, pero exactamente qué hablaron con tu hermano. ¿Cómo te fue? ¿Tu hermano logró contarles cómo te transmitió su plan maestro? También me alegra saber que tú y tu papá logran llevarse bien. Pero, confesó y se disculpó por su propia contribución al plan de mamá y madrastra, porque sería justo para ti. Mi hermano dice que estaban allí en la sala de estar y se asustó empezó a gritarles que salieran. No recuerda lo que le gritaban. Pero de repente llegaron los vecinos y sacaron a las mamás al patio. Las mamás saben que yo conozco toda la historia. Están conscientes de que mi hermano soltó la sopa. Y sí, papá también se disculpó. Creo que me faltó compartir eso. ¿Cuál fue la disculpa de tu papá? ¿O el razonamiento para aceptar abusar emocionalmente de su hijo? Dijo que no estaba seguro de lo que estaba pensando. Tenía todo lo de mamá en la cabeza, haciéndole pensar, yo era el malo. Yo era el equivocado. Yo era el que causaba problemas. Era todo yo, yo, yo. Había esperado que todo desapareciera, pero nadie lo permitía y se sentía completamente estancado y solo. Me dijo que solo quería recuperar a su bebé y que haría cualquier cosa para compensarme. Se disculpó y suplicó. Nuestra relación todavía es difícil, pero hablamos por teléfono, enviamos mensajes de texto y enviamos fotos de comederos para pájaros. Nos lo estamos tomando con calma y, sinceramente, ha sido agradable. ¿Soy yo la mala por querer la separación en lugar de trabajar en mi matrimonio? Cuando mi esposo, un hombre de 29 años de edad, y yo, una mujer de 27 años de edad, decidimos tener un hijo, pensé que teníamos un matrimonio feliz y un futuro financieramente estable. Mi embarazo era de alto riesgo y con las complicaciones de salud iba a terminar usando una buena parte de mi licencia médica antes de que naciera el niño. Así que juntos decidimos que dejaría mi trabajo y sería una ama de casa durante unos años y luego volvería a la fuerza laboral. Después del nacimiento de nuestro hijo, tuve depresión postparto y ansiedad severa. Tuve complicaciones en la recuperación y no recibí ayuda de mi familia. No tengo mucho contacto con mi familia, mi suegra había fallecido, y mi suegro no tenía interés en ayudar. Mi esposo esperaba que yo fuera una ama de casa completa, tan pronto como llegáramos a casa con el bebé y dejó de ayudar con cualquier cosa relacionada con el hogar o el bebé, porque ahora era mi trabajo. Tuve la suerte de involucrarme en un grupo de mamás que me ayudó mucho, porque de lo contrario me sentía muy sola y estresada. Cuando nuestro hijo tenía 10 meses, vi unos mensajes en el teléfono de mi marido indicando que estaba teniendo una aventura. No sé cuándo empezó, pero gran parte de su trabajo hasta tarde se debió a eso. En ese momento mi salud mental no era buena y tenía miedo de que él se divorciara de mí y se llevara a mi bebé. Mi reacción ni siquiera fue de enojo hacia él, fue como si mi amor por él hubiera desaparecido y fuera reemplazado por un miedo abyecto. No lo enfrenté y él no se dio cuenta de que yo lo sabía. Lo ignoré y traté de resolver todos mis problemas yo misma, mientras vivía con el miedo constante de que me echaran sin mi hijo. Sé que no era una suposición razonable y tengo derechos, pero no puedo explicar por qué mi cabeza estaba atrapada en ese modo en ese entonces. Me mudé a la habitación de mi hijo, me separé de mi marido, pero seguí siendo una buena ama de casa. Lo triste es que ni siquiera se dio cuenta de que ya no vivía en nuestra habitación. Tenía comida casera, una casa limpia y jugaba con nuestro hijo cuando estaba en casa, y no se preocupaba por mí en absoluto. Cuando nuestro hijo tenía dos años, conseguí un trabajo y necesitaba ponerlo en una guardería. Mi marido se opuso a eso, porque le gustaba cómo estaban las cosas y no estaba dispuesto a pagar por ello. Seguí adelante con la búsqueda de empleo, y la mayor parte de mi sueldo se destina a pagar la guardería. El resto es el pago de mi auto y un poquito para ahorros. Durante las últimas semanas, mi esposo ha estado más en casa y se ha mostrado deprimido, y descubrí que su pareja lo había dejado. Ahora está actuando como si los últimos tres años fueran normales y quiere intimidad y relaciones regulares conmigo. Le dije que nuestra relación terminó cuando él rompió el matrimonio, y que podía comenzar una aventura diferente si la primera no daba resultado. Se enojó por eso y me acusó de ser una casa fortunas de corazón frío. Me hizo pasar por la agonía y el infierno. Y estoy aquí porque amo a mi hijo y quiero estar con él todos los días, no el 50% de la custodia, así que estoy tratando, pero él cree que él es la parte perjudicada aquí. Me he acostumbrado a la situación, y estoy de acuerdo con que vivamos separados como compañeros de cuarto y criemos a nuestro hijo. No me importa con quién sale, ama o se acuesta. Si las cosas cambian en el futuro cuando mi hijo vaya a la escuela y dependa menos de mí o si me enamoro de alguien, entonces sí, solicitaría el divorcio. Si quiere divorciarse, también está bien. Ya consulté con un abogado de divorcio y sé que obtendré la mitad del valor de nuestra casa, la mitad de sus 400 mil dólares y la manutención del hijo, o los gastos compartidos para las necesidades de nuestro hijo. Vivir en esta casa con nuestro hijo me resulta más cómodo ahora. Él está argumentando que como no dije nada cuando me enteré del asunto, no tengo derecho a sacar el tema ahora que terminó. Mis padres están de acuerdo con él y dicen que como elegí ignorar la aventura, no tiene nada que ver con nuestra relación ahora. Mi marido quiere acudir a asesoramiento matrimonial, pero no le veo sentido. Las únicas dos opciones aceptables para mí son el estatus quo tal como está ahora o el divorcio. Eso me convierte en una idiota? Divorciate de este hombre. Lo he investigado, pero es un proceso muy complicado y ni siquiera tengo suficiente tiempo para dormir. Además de eso, la complicación de encontrar otro lugar para vivir. No me beneficia, no creo que hacerlo ahora mismo. Pero si él hace todo el trabajo, entonces simplemente firmaré la documentación, con mi abogado, por supuesto. Pero empezar todo yo misma resulta desalentador. Te beneficiará cuando su ira se convierta en agresión. No creo que me hubiera lastimado físicamente, pero nunca imaginé que me engañaría de esta manera o me abandonaría después de dar a luz, así que, qué sé yo. No puedo creer a tus padres. Ellos son idiotas también. Tengo poco contacto con mis padres porque son así. Él se acercó a ellos y sé que no tienen razón, pero es difícil ignorar las dudas. ¿Estaría moralmente equivocada si me quedo unos años más para tener el 100% de la custodia, y también vivir cómodamente mientras mi bebé es tan pequeño? Él está diciendo que no confrontarlo sobre este asunto y querer ser copadre y no esposa me convierte en una cazafortunas. Finanzas de OOP. Estoy ganando el 60% de lo que ganaba antes de dejar mi trabajo. Trabajo de oficina en marketing, no es lucrativo, pero tenía una carrera. Estoy luchando por volver al mismo lugar. Me llevará tiempo compensarlo. Por la brecha en mi currículum. No puedo permitirme una vivienda en un buen distrito escolar con lo que gano ahora. Su hijo se resentirá con usted y sufrirá más daños si se queda con él. Escucho lo que estás diciendo pero tengo que sopesar esto con los altos precios de alquiler y los costos de cuidado infantil. En este momento siento que tener acceso a una buena escuela con su propio programa extracurricular, un área segura con baja criminalidad cerca del trabajo, y no tener que preocuparme por los aumentos de alquiler me da muchas más posibilidades de mejorar mi carrera y tener mucha más seguridad financiera dentro de unos años, mientras que seré una madre con dificultades y con menos recursos para mi hijo si lo dejo ahora. He hablado con diferentes abogados y tengo una estimación de los honorarios de los abogados y un rango de cuánto podría costarme. Es mucho y no puedo permitírmelo mientras pago la guardería. Una vez que mi hijo tenga edad suficiente para ir a la escuela, espero que con mayores ingresos sea algo que podré hacer. Un poco más sobre el trabajo de OOP y su situación específica. Estoy de acuerdo contigo sobre el trabajo. Entré en pánico cuando comencé a buscar trabajo y todavía me tomó un año encontrar algo razonable. Espero que mi trabajo actual sea un trampolín hacia una carrera, y estoy tratando de planificar a largo plazo. He buscado asesoramiento legal y no hay pensión alimenticia en mi estado, y la calculadora de manutención infantil no se ha puesto al día con los cambios en el costo de vida y la inflación. Puedo obtener una cantidad decente de dinero en el valor de la casa y dividir el plan de 400 mil dólares pero es posible que él luche por eso por despecho, y puedo terminar gastando tanto en abogados que luchan por ello como podría salir de él. E incluso eso tardará dos o más años en resolverse. Si me divorcio, la cantidad de manutención que puedo obtener me ayudará con los servicios públicos y los gastos, pero solo parcialmente para el alquiler. Todavía necesitaré un trabajo para pagar la vivienda y la mitad de la guardería. Me encantaría volver a la escuela, pero no puedo financiarla con un bebé a cuestas. Gracias por el consejo, lo que dices es correcto y seguiré investigando la asequibilidad de la universidad. Actualización. Hemos estado teniendo discusiones sin parar. Intenté desconectarme y balancearme, pero eso no ayudó. El oscila entre bombardeos amorosos y estar cerca todo el tiempo, hasta gritarme y enfurecerme. Acepté terapia de pareja con el objetivo de tener un mejor acuerdo de paternidad compartida. Le dijo al consejero que todavía quiere que el matrimonio funcione. Tuvimos algunas discusiones debidamente organizadas, lo que fue útil. A ambos se nos pidió que expusiéramos nuestros resentimientos. Lo mío fue un asunto que duró años, obviamente. No creo que sea necesario decir nada más allá de eso. Pero claro, está el abandono, la falta de ayuda, la ausencia de casa y que tengo que pagar la guardería de nuestro hijo sin ningún aporte de su parte. Su lista de resentimientos era enorme. Dice que arruiné su experiencia de convertirse en padre, porque yo era difícil y neurótica. Mi doloroso embarazo y mis complicaciones médicas fueron un drama innecesario para él. Cuando acordamos que yo sería ama de casa hasta que nuestro hijo comenzara la escuela, él estaba imaginando un hogar perfecto con una hermosa esposa y un hijo que lo atendieran. Está molesto porque la realidad no fue nada de eso y está convencido de que lo engañé. Es un idiota egoísta pero también fue alentado y ayudado por personas a su alrededor que hablaron de esto, incluidos mis padres. Siempre supe que mis padres no me querían mucho, pero me he dado cuenta de que me tienen resentimiento y me menosprecian. El primer año de vida de nuestro hijo, estuvo un poco enfermizo, prematuro y tenía reflujo ácido, por lo que se apegó a mí. Él también está resentido conmigo por eso. Ahora que su hijo es un niño sano que puede correr y lanzar pelotas, está más interesado en interactuar con él. Todo esto fue un ejercicio bastante doloroso para mí. Reinicié mi propia terapia individual. Me había vuelto insensible a sus acciones, crecí de esa manera, gracias a mis padres negligentes, y estaba ignorando los problemas para concentrarme en mi hijo, pero mi esposo hizo un buen trabajo al abrir todas las costras. También aprendí mucho más de lo que quería sobre su pareja. Ahora que estoy físicamente recuperada, perdí mucho peso, irónicamente por el estrés, y luzco bien soy lo suficientemente buena para volver a ser su compañera. De todos modos, he solicitado el divorcio. Creo que tomará un año y luego algo para que pase. Me quedaré aquí y no me mudaré hasta que vendamos la casa y dividamos los bienes. ¿Qué dijo el consejero a todos sus argumentos? Nuestro consejero trata de plantear todo como una pregunta en lugar de hacer declaraciones. En un momento le preguntó por qué cree que mi madre, que solo me vio dos veces durante mi embarazo, comprende mejor mis necesidades médicas que el obstetra ginecólogo que me estaba tratando. Siguió argumentando que estaba exagerando las preocupaciones del médico, a pesar de que tenía las notas impresas del diagnóstico y las recomendaciones. Mi madre tiene un largo historial de evitar hacer algo por mí siendo desdeñosa, por lo que las cosas que me afectan nunca son lo suficientemente importantes o problemáticas como para implicar que ella trabaje. Mi marido sabe que ella es así, pero aún así lo siguió ya que incluso tu madre piensa que estabas inventando cosas. Otro comentario de O.P. Y cree que usted también provocó que el bebé se enfermara. No, era más como si pensara que el bebé quería estar conmigo y no acercarse a él era algo para lo que lo estaba entrenando. Seguí cierto método para sostener a nuestro hijo inmediatamente después de alimentarlo, para minimizar las molestias causadas por los síntomas de su reflujo y su papá simplemente no lo entendía. Entonces, obviamente, el bebé quiere estar con quien le brinda consuelo frente al papá que quería hacerlo rebotar y empeorar sus dolores gastrointestinales. Pero mi esposo estaba decidido a encontrar fallas, así que tiene que ser culpa mía, no la falta de atención por parte de él. Quiero decir, tu marido actual está tan ahí fuera que no entiendo cómo no lo viste venir desde una milla de distancia. Eso es algo que ni yo mismo entiendo. Éramos muy felices juntos antes de quedar embarazada. Era un esposo amoroso y servicial, muy entusiasmado por convertirse en padre. Nunca podré entender el hilo lógico de los adúlteros que esperan que su cónyuge repare la relación. Si bien a la mayoría de las personas les parece, una aventura tiene la garantía de terminar la relación en los casos en los que no es así. Yo esperaría que la parte infractora se humillara por completo. Simplemente no sé cómo esperaba que sucediera esto. Gracias a Dios ella solicitó el divorcio. Me habría dolido físicamente si hubiera terminado y ella todavía estuviera bajo su pulgar. Crucemos los dedos para que en un año tenga una actualización en la que esté libre de ese imbécil para siempre. Nicole Kidman celebra su divorcio al estilo Tom Cruise. La pobre Ope ni siquiera se da cuenta de que se casó con un hombre que es el reflejo de sus padres. Por eso ella nunca lo vio venir. Estoy muy contenta de que esté en terapia individual ahora y espero que pronto llegue a un lugar mejor con su hijo. Ella hizo todo bien, pensar prácticamente por el bien de su hijo y su futuro, ir a terapia, cansar a ese hombre tóxico, etc. Pero es difícil cuando comenzó con una desventaja tan grande. No estoy seguro de entender por qué a Ope le preocupaba vivir en un buen distrito escolar en este momento. Su bebé tiene dos o tres años, no irá a la escuela hasta dentro de varios años, ella tiene tiempo para moverse nuevamente si es necesario. No tener que lidiar con el trasero de su marido solo haría que sus niveles de estrés bajen, y probablemente sea mucho mejor para el niño. Los niños pueden sentir cuando los padres se pelean, incluso los más pequeños. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.